Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DLS Play. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Bueno, hoy vamos a hacer una misión. Vale, vamos a hacer una misión aquí. Que me queda un poquito aquí. Bueno, un poquito trabado porque. Bueno, luces. Luces aún en la muerte, pone. Vale. Y le doy a la misión y me pone a aceptar misión. Confirme que iniciarás la misión inmediatamente sin preparación para la incursión. Vale. Investiga el laboratorio en lo que ocurrió el nuevo brote de parásitos de las cuerdas vocales y averigua cómo identificar a los infectados. Acordonaron el laboratorio y no podemos conectar a los que están dentro. Bueno, la verdad que bueno, me pone esto y bueno, ¿qué quiere que le diga? Estoy un poquito acajonado, tío, porque confirma la destinidad de esa misión. Confirme que iniciarán la misión mediante sin preparación la excursión. Bueno, vamos a darle. Vale, vamos a darle a ver. A ver, bueno, a ver qué me. A ver cómo. ¿Qué es esto, tío? Que no sé. La verdad que nunca se me había puesto rojo ninguna misión en este Metal Gear. Pero bueno, me ha dejado sorprendido. Vamos a ver cómo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, entonces no. Reanudar. Let's go over the situation again. We've got another parasite outbreak in the laboratory on the quarantine platform. Vale, supuestamente estamos en la plataforma de cuarentena. Y hay un brote allí de. What is this? No idea. Uy, ¿qué ha pasado aquí, tío? Damn it! What the? Shit! Oh, that's local. We've sealed all the exits to keep it from spreading. No one's getting out. One of the researchers inside managed to isolate the parasite behind the outbreak. He faxed over his findings. Code Talker's analyzing them now. Why this new outbreak? Despite our inoculation, this is still unclear. Introducing the Wolbachia to the infected prevented symptoms during the last epidemic. The parasites lodge in the victim's throat, forming a mating pair. But the Wolbachia turns the male to female. Two females can neither copulate nor lay eggs. That's why the rescue team went in with more Wolbachia. But the outbreak still isn't under control. They should not be capable of laying eggs. Yet, we have a new outbreak. And the Wolbachia have no effect. I pray. This is not some new strain. If it is, then someone may have brought it here. If there's a spy running around. For now, we must focus on discerning the outbreak mechanism. The cases show another alarming new development. It is now even more difficult to tell who is infected. The eggs propagate out of sight. No external symptoms. One who appears healthy may be dying on the inside. Hold on. What the hell happened in there? Boss, I still can't raise the rescue team I sent in. We know how to proceed if we just knew how to ID the symptoms. Finding that out is part of your job in there.
che Yuji con il sacerdote dopo. Bueno, vamos a ver una cosa. Compañero, no, vamos a ver aquí. Vale. Vale. Bueno, pues no sé lo que ha pasado aquí. Según los tres informadores, pues no sabemos si alguien hay un espía aquí o algo. Hang on, Snake. We've just had a transmission from inside. Here's the audio. Where's it coming from? Unknown. It cut off before we could get a fix. It all makes sense. Think he means the parasite? No way to know. But right now, that's all we've got. Hopefully, he can tell us something. We'll have to close the tent behind you, boss. Don't think the infection's airborne, but... Find the source of that transmission, boss. Find our man. You never know. Vale, pues ¿quién habrá traído esta sesión aquí otra vez? Tío, gracias a que está aquí no ha salido por fuera. Bueno, tenemos que identificar al hombre. Intentar identificar al hombre este. Y bueno, vamos a ver que... Bueno, que nos encontramos aquí dentro. La verdad que no me gusta nada lo que... Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Así que... me temo lo peor, tío. Preparémonos... Para un let's play, pues... que menos emocionante, tío. Something sweet. I can smell it even through the mask. The rescue team reported that too. Said it smelled like ripe fruit. We cannot allow the infection to spread. If anyone shows symptoms, you must put them out of their misery. That includes me. Vamos, Yo estoy un poquito aquí. ¿Qué quieres que les diga, loco? Boss, locate whoever sent the message. He has to be in there somewhere. Pues un poquito cagado, ¿qué quieres que les diga? Guess the parasites killed him. Don't touch him. He's covered in blood. Staff member has died. Stay back! Stay back! Loco. Easy one. Qué mal rollo, colega. Qué mal rollo, colega. Vale. Mission failed. Vale, al parecer no podemos matar a nadie, tío. Bueno, vamos a ver. Search the building and locate whoever sent that transmission.
parasites killed him. Don't touch him. He's covered in blood. Staff member has died. Stay back! Stay back! He's got a mask. He's with a rescue team. And they died from before. Vale. Tiene una máscara del equipo de rescate. Bueno, vamos a ir poco a poco. Was that more of the message? We'll try to clean it up. Staff member has died. La verdad, tío, que me da un mal rollo. Pero esto me da un mal rollo. Otra transmisión. Sí, sí. Vale. He's wearing a mask. He's part of the rescue team. Looks like he's not the one who sent the message. I'd like to hear what he has to say, but you need to keep going. The radio was shut up when I did. They opened fire when we entered. I couldn't bring myself to shoot back, like you said, boss. Never put a weapon on one of your own. Vale, amigo, tenemos que seguir nosotros. Muy bien, ¿qué las áreas tú? Vale. Must be locked from the inside. Could someone be in there? You'll just have to move on for now. Vale, por ahora tendrás que seguir adelante. Qué mal rollo, colega. Increíble esta. Esta mierda, tío, coño, no puedo llamarlo de otra forma. Boss. Vale, entonces tenemos que meternos por aquí, por donde habíamos ido. Algo me he dejado detrás, loco. Vale. Qué mal rollito, loco, qué mal rollito. Vale, pues por aquí. Vale, nos manda aquí, seguimos subiendo entonces, porque por aquí no hay ninguna. No hay ninguna salida, loco. I have analyzed part of the data that was faxed out. It appears even those who barely spoke became symptomatic. This must be some kind of mutation. Mierda, loco. Qué mierda, tío, ¿eh? Ahora vamos a mirar esa parte de aquí que no la hemos mirado antes de subir. Puto parásito de los cojones, ¿eh? Dando más rollito está.
Esta fase, tío, me está dando muy mal rollito. Vale, seguimos subiendo. What the hell happened? Poof. At least you're okay. What's going on? I win. I'm no snail. Damn it. So he sent the transmission. Seems like he had a way of IDing who's symptomatic. But what was he trying to say? Snail. Yes, of course. It all makes sense now. Do not let anyone showing symptoms get outside. As infection progresses, it triggers an overwhelming urge to get out in the open. That's the parasite controlling them. Once outside, the birds will feed on infected bodies, spreading the parasite on land. The whole world will be infested. Qué nervios, tío. Lo siento, compañero. Snake, are you just gonna let the contagion spread? That's it. Lo siento. That's good. You still have those goggles. If you see a glow in someone's throat, that means they are infected. And all you can do is give them a quick death. Vale, tenemos que ponernos las gafas y el que tenga el brillo en la garganta es el que está infectado. Lo siento, chicos, me ha dolido en el alma hacerles esto, pero no me queda otra elección.
Vale, bueno, pues vamos a ver. Vale, claro, por aquí no podemos pasar, así que vamos. Si nos avisaron al principio, Que me da apoyo, tío, de tratar de matarlo. Lo siento, compañero. Pues no podemos... No podemos poner a todo el mundo en peligro, tío. Me duele, tío, me duele hacerles esto, pero no puedo hacer otra cosa. La verdad es que no puedo hacer otra cosa. Joder, si ya me están trabando con que era uno de mis hombres, tío, ¿qué hago, loco? No podemos dejarlos vivos, tío, porque... Más quisiera yo, en verdad, pero... Sí, tío, pero es que no puedo, loco. Yo dije mismo que éramos una familia, pero... Es que no puedo hacer otra cosa, tío. No puedo dejar que... Me duele un montón hacerles esto, pero... Eliminate them.
Vale, tenemos gente que no hemos revisado. Vale, vamos a ver si por lo menos... Por lo menos podemos salvar a uno. O a dos, o lo que sea, lo que más salga mejor, pero... Joder, loco. Es que cómo los puedo matar así, tío. Hang on, boss. Is he wearing a mask? He might not be infected. Examine him with those goggles. Qué pena, tío. Qué pena, loco. Vale, no tiene la garganta brillando, así que no los llevamos. Bueno, me da una pena increíble. Matar a mis propios compañeros, tío, pero es que no puedo. No puedo hacer otra cosa, loco. Es que no puedo, tío. No puedo arriesgar, no podemos arriesgarnos que el parásito siga. Siga su ritmo, siga expandiéndose, tío. Así que no nos queda otra, tío. No nos ha quedado otra. Me ha dado penita, tío. Bueno, así podemos llevarnos a este. Por lo menos uno, tío. Por lo menos uno. Por lo menos salvar a uno. No me jodas, tío. Boss, take another look at him with the goggles. No me jodas que todavía que tiene aquí. A ver, vamos a soltarlo. He is infected. I don't believe it. Joder, tío, que ni uno. Lo siento, amigo. I'm sorry, boss. Lo siento, amigo. Qué fase más chunga, tío. Vale, ahora no podemos salir.
tenemos claro, esta está aquí. Esta está aquí, seguramente por aquí no nos... Pero bueno, no puedo cogerlo ni nada, así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver por dónde podemos... Sí, por algún lado. No. Bueno, se lo habían preguntado al principio. Que la fase era un poquito jodida, La verdad que tiene su cosita la base. Esto no lo puedo coger, así que bueno, vámonos. Vale, pero aquí no podemos hacer nada. Vamos a bajar por aquí. Si no, pues tenemos que subir para arriba. Bueno, aquí no podemos hacer nada. Pues nada. Pues nada, subimos, Subimos. Así podemos salir por algún sitio, por algún lado. Es que no había ni uno, tío. No, no nos hemos podido ni... Vale, ¿y esto? El compañero que estaba aquí. Ah, vale, hemos matado antes. I can't take this anymore. Everybody's dead. Please, kill me, boss. If I'm gonna die anyway. A staff member has died. The map has been updated. Staff member has died. Vale, que nos faltaba... Vale, nos faltaba revisar, que no habíamos revisado, a ver. No sé si ahora nos deja salir, tío. A ver ahora, claro, que nos faltaban esos ahí encima. Vale, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Demon Dogs. Qué bueno, tío. La verdad que este Metal Gear tiene cosas, tío, increíbles. Bueno, qué fase, tío. Qué fase. Estaba muy chula, Estaba muy chula, tío. Ha tenido su...
Bueno, no sé, esa cosita, esa... Esa incertidumbre, la verdad es que la fase... El avisarnos al principio... Era por algo, tío. Y la verdad es que se las trae, ¿eh? Se las trae, pero bueno, me ha gustado, tío, me ha gustado. Parte de... Tenía frente. Vale. Bueno, por lo menos hemos hecho... Algo diferente, ¿vale? Algo diferente. Bueno... Vamos a ver qué ha quedado todo, tío. Vamos a ver qué ha quedado todo. Qué bueno, esa última parte de Snake cuando va a la sala aquella, tío. Perdonad, pero... Tengo que saludar a mis soldados, tío. Nothing we could have done for them. We're all grateful, boss. Ha sido duro, matar a... Bueno, pues a tus propios hombres, tío. They wanted you to shoot. It was that or be burned alive. Come on. Let's get this over with. Wait. Scatter your sorrow to the heartless sea. I will always be with you. Plant your roots in me. Tío. I won't see you in his ashes. You're all diamonds. We're not burying them at sea. What then? Make diamonds from their ashes. Take them into battle with us. A shining light to our brothers in arms, even in death. We are diamond dogs. Qué chulo, tío. Qué chulo este capítulo. Muy chulo, tío. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho. Sobre todo esta parte
esta parte final. Es que no podíamos hacer otra cosa, tío. No podíamos hacer otra cosa. No podíamos. Ha sido muy duro, matar a nuestros aliados, a nuestra propia gente. Pero no podíamos hacer otra cosa. Bueno, Mission list updated. I don't know how you do it. All I could do was obsess over revenge, doubting my comrades along the way. But even after all we've accomplished, the phantom pain never let up. If anything, it just got worse. But you understood that from the start, didn't you? From the moment you opened your eyes in that hospital, you knew it wouldn't go away. Yet you've been fighting the pain and confronting your phantoms the whole time. Knowing full well the battle would never end, not till the day you die. I respect that now, more than ever. It's an honor and a privilege, Big Boss. Por eso soy Big Box, tío. Por eso soy Big Box. Bueno, como les digo, no podíamos permitirnos el lujo de que, bueno, que ese parásito si no se. Bueno, miren ahora ahí, tío, que nos hemos hecho ahí con el tema de la ceniza, la llevamos con nosotros, loco. Bueno, no podíamos permitirnos de que ese bicho se propagara más, así que hemos hecho lo que teníamos que hacer, loco. No, no, ni más ni menos. Solo lo que teníamos que hacer. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Ya nos quedan poquitos capítulos para terminar este Metal Gear. Vamos por el capítulo 43, creo que son 50, así que bueno, seguimos adelante con esta serie y nada, espero que les esté gustando y como siempre les digo, pues los invito a que se suscriban a mi canal y como siempre les digo también, a cuidarse mis hijos.